qué vienen esos gritos? ¡Oh, ¡ay, madre! ¿Tienes miedo otra vez, M1? Ya pasó. ¿Qué? ¿Otra noche que va a dormir con nosotros? ¡Pero si casi me mata del susto! Es un cachorro, Trolli. Es normal que tenga miedo. Miedo tengo yo, que no sé cuándo vamos a volver a dormir solos. Lo siento, M1. Venga, M1. No tienes que tener miedo. Estamos en la habitación de al lado. De todos modos, tengo una cosa para ti que te ayudará a pasar mejor la noche. Verás como hoy duermes mejor. Buenas noches, M1. ¿Tenemos al sujeto listo para la prueba energética? Sí, está listo. Solo falta inyectar el suero. El experimento es un fracaso. ¡A que no! Roberta, ¿estás bien? Sí, sí. Solo me he mareado un poco. ¡Guau! ¡Hombre, ya iba siendo hora de levantarse! ¡Muy bien, M1! ¡Has dormido una noche entera tú solo! ¡Guau! No. Entera no la ha pasado solo. ¡Lo conseguiste, M1! ¡Te has ganado un premio! ¡Sí! ¿Eh? ¡Guau, guau! Ven, M1, no tienes por qué esconderte. ¡Mira! ¡Tengo un regalo para ti! Lo tenía reservado para cuando lograras dormir solo. Has sido tan valiente como Ultra Rex. Bueno, bueno. Déjame ver cómo te queda. Yo creo que te queda perfecta. ¿Los perros pueden colocar así las patas? ¿A dónde va? ¿Qué tiene en la boca? ¿Una corona? Sí. Tenía esta corona cuando la encontré. ¿Por qué me la traes ahora? ¿Es para mí? ¡Guau! ¡Guau! ¿Me queda bien? Bien. Gracias, M1. ¿Tienes hambre? ¡Guau!
¿Le estás poniendo nuestros cereales? No te preocupes, son cereales sin azúcar, se los puede comer. Ya sé que se lo puede comer, pero también me lo puedo comer yo. Este perro me entiende demasiado bien. Eres un perro muy listo, persígueme uno. No te preocupes, hay cereales para todos. ¡Qué morro tiene! ¡Ay! Pero si todavía no he empezado a... ¿Pero qué? N4, Chucho el demonio, Roberta, trae al perro. ¿Qué ocurre, Trolli? ¿Qué ocurre? ¡Eso ocurre! ¿Se te ha escapado por un lado? No, eso ya estaba ahí cuando he llegado. M1, ¿eso del suelo es cosa tuya? Pues claro que ha sido él, ¿quién va a ser si no? Ya te hemos explicado que tienes que hacer estas cosas fuera. ¡Fuera! ¿Entiendes? Está bien, Trolli. No seas tan duro con él. Está aprendiendo. Voy a por algo para limpiar eso. ¡Tú! Ven conmigo ahora mismo. Tus cosas las haces aquí fuera, lo que sea. Te sacamos a la calle y buscas un sitio. ¿Lo entiendes? Pues eso. Y si no puedes esperar a que te saquemos, sales tú solo. Pues no dejes la puerta cerrada, ¿no te digo? ¡Mira, M1! ¿Quieres traerme la pelota? ¡Muy bien, M1! ¡Gracias! De nada. ¡Ja! ¡Lo sabía! ¿Qué ocurre? El perro habla y lo entiende todo. ¿Qué? Trolli, ¿estás bien? ¿Qué habla? Es un monstruo. ¿No lo oíste antes en la cocina? Ladró un poco raro. Nada más. Tengo una idea. Pero Trolli... Tú sígueme la corriente. Roberta, ¿no crees que va siendo hora de bañar al perro? Sí, yo creo que ya va siendo hora. ¡M1! ¡Qué desastre! ¿Te has hecho daño? ¡No podrías haber tenido más cuidado! ¡Ahora voy a tener que volver a pintar la pared! No pasa nada, hay otra solución. Bueno, Trolli, quizá ya vaya siendo hora de comer. ¿Qué te parece si hoy comemos solomillo? ¡Sí, claro! ¡Solomillo! ¡Qué bien huelen! ¡Qué pena que solo tengamos dos! Sí, qué pena. ¿Tienes hambre, M1? ¡Guau! No te preocupes, te pongo de tu comida. No sé si nos va a quedar algo de sobra para el perro. Está demasiado rico. Te daré un poco, M1. Gracias, M1. De nada. ¡Ja! ¡Te lo dije! ¿M1? En realidad me llamo Mike. ¿Mike? No me llamo M1, sino Mike. ¿Mike como Mike? No, ¿no vais a llamar a la guardia?
A mí también me suena mejor Mike. Con eso no tengo ni para empezar.